Conectate con nosotros. facebook.com/Ecomedios1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Alejandro, te escuchamos. Buenas noches, ¿cómo les va? Iniciamos el programa 154 de Al Derecho y Al Revés. Ya es una costumbre estar de este lado de la pantalla. Así que aquí estamos con mis compañeros. Gracias, por supuesto, como siempre, a Fede Politi, a cargo de la producción y dueño del estudio por este tiempo. Y a Gerardo Subirana en la operación. Siempre los dos tan eficientes, tan dispuestos, tan amigos. Un abrazo grande para ellos. Y bueno, es 26 de mayo, Marta, ¿qué te dice eso? Que ayer fue 25, ¿cómo empezamos el programa? Exactamente, ayer fue 25 y es bueno recordarlo todo lo que significó eso para nuestro país, para nuestra historia. Y hemos recibido algo muy especial de aquella persona que denominamos la dama de la palabra. Después voy a decir el nombre. Opa. Pero además de ser una gran actriz, ustedes ya saben, esta señora nos acompañó, ¿recuerdan? El año pasado en el acto que hicimos en el Cabildo, Argentina Conversa. Parece que hace un siglo que hicimos ese acto, llamando justamente a buscar consensos básicos, acuerdos, ponernos a trabajar juntos, y estuvieron, bueno, nuestro coequiper Carlos March con Gastón Marra, y estuvo Agustín Salvia con el decano de la Facultad de Arquitectura del UNTREF. Tuvimos un excelente locutor que es el mismo que tenemos en el programa. Y esta señora, que Leonor Benedetto es su nombre, nos acompañó generosamente con dos de sus colaboradores, recitando algunas cuestiones que tienen que ver con la patria, y las canciones también tuvieron que ver con eso. Y yo quiero que escuchemos lo que nos envió justamente ayer, y que es la Oda a la Patria de Jorge Luis Borges. ¿Lo podemos pasar, Gerardo? Oda a la Patria, escrita por Jorge Luis Borges. Nadie es la patria, ni siquiera el jinete que alto en el alba de una plaza desierta rige un corcel de bronce por el tiempo. Ni los otros que miran desde el mármol, ni los que prodigaron su bélica ceniza por los campos de América, o dejaron un verso, o una hazaña, o la memoria de una vida cabal en el justo ejercicio de los días. Nadie es la patria, ni siquiera los símbolos. La patria, amigos, es un acto perpetuo como el perpetuo mundo. Si el eterno espectador dejara de soñarnos un solo instante, nos fulminaría blanco y brusco relámpago su olvido. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros de ser lo que ignoraban, argentinos, de ser lo que serían por el hecho de haber jurado en aquella vieja casa. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra sombra legan esas sombras que debemos salvar. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro, incesante, ese límpido fuego misterioso. Quizás más que nunca, ¿no? Quizás más que nunca tengamos que ser todos la patria,
Todos, y yo diría, aunque suene hoy un poco distorsionado, todos y todas, porque si hay algo que le faltaba a Borges, era un poquito más de inclusión hacia la mitad de la patria, pero lo podemos perdonar porque son épocas. Sí, sí, pero es importante esta mención de Borges en la voz de Leonor en este caso, que además le decimos gracias, Leonor, una vez más. Nadie es la patria, pero todos y todas lo somos, ¿no? Qué actual, qué maravilla. Así como tienen enorme actualidad muchas de las cosas de María Elena Walsh y otros, es bueno, creo que estos tiempos de reclusión nos permiten recuperar a estos grandes de nuestro país, ¿no? Y nuestra historia. Así es, y valga como nuestro modesto homenaje al 25 de mayo. Y yo en tren de pagar una deuda, voy a reconocer, voy a, digamos, a tratar de repararla. La semana pasada no pasamos el anuncio de un evento muy interesante, que después está publicado para que lo quiera ver, por ejemplo, hay un artículo en Infobae, y seguro que en la web de Contadores Forenses pueden tener acceso al debate. Hubo un debate muy interesante, organizado justamente por Contadores Forenses, por nuestro amigo Alfredo Popritkin, donde Leonardo Fariña, el conocido personaje arrepentido, en realidad creo que Fariña no se llegó a acoger a la figura del arrepentido, pero desde su participación en hechos delictivos colaboró con la justicia, creo que en el régimen de testigos protegidos. Fariña es un hombre muy inteligente, que además estudió en la cárcel, inclusive derecho, y que le interesan mucho estos temas, y participó de este evento con Contadores Forenses dando una charla sobre prevención de fraudes. Y a mí me resultaba casi una analogía, lo hablábamos con Charlie antes del programa, respecto de Atrápame si puedes, ¿no? Esa película tan particular con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks, donde Fariña vendría a ser el personaje de DiCaprio, ahora está colaborando con el FBI, o por lo menos con los buenos que tratan de detectar los fraudes. Así que cumplimos con nuestro amigo Alfredo, interesante para recomendar. Y entramos, si les parece, Mercedes, entramos con vos en el tema de cómo vivimos la cuarentena, o querías decir otra cosa. Adelante. No, sí, quería hacer referencia a la introducción de Marta y a la maravillosa poesía de Borges que comentó Leonor. Pero haciendo referencia a que no sé si a ustedes les pasó con las redes, hubo una enorme actividad por el Día Patrio, inclusive mucha gente acordándose de la infancia, del colegio, y un artista como Leparc mandó una escarapela y un Viva la Patria, ¿no? Desde Francia. Entonces creo que generó una conmoción diferente este día, que para mucha gente en otros momentos era un momento de turismo o que no tenía un compromiso fuerte con la fecha y con el significado de la fecha. Así que eso me pareció como muy esperanzador. Y por otro lado, hoy con Mariana Nomé, Gabriel Berger de la Universidad de San Andrés, hubo un seminario y un conversatorio, yo diría mejor, entre organizaciones de la sociedad civil para conversar sobre cuál fue la respuesta hasta el momento de las organizaciones de la sociedad civil frente a la pandemia. Y yo también allí me quedé muy sorprendida, porque nosotros sabemos que los argentinos somos muy solidarios, pero somos solidarios eventuales, es decir, para las pandemias, las inundaciones, ¿no? Los momentos críticos de que explota en un barrio una casa por el gas, o cuestiones así, somos realmente solidarios, pero nos cuesta sostener. Y una de las cuestiones que se plantearon es si nos cuesta sostener estos procesos porque nos carecemos de confianza, porque realmente no tenemos confianza en nuestras instituciones y realmente nos cuesta fortalecerlas. Así que mi experiencia de la pandemia con la Federación Argentina de Enfermería, con una articulación incipiente entre las residencias, hogares, geriátricos y en este encuentro virtual con organizaciones de la sociedad civil,
Realmente creo que podemos, no digo celebrar el 25 de mayo solamente, sino tener una expectativa de aprendizaje en lo que estamos viviendo. Muy interesante. Les pedimos a los oyentes que nos compartieran sus experiencias. Tenemos un par de audios. Si les parece, escuchamos el primero. María, una joven que estaba justo por hacer un viaje muy importante para ella. A ver, la escuchamos a María, Gerardo. Hola, mi nombre es María. Bueno, con la cuarentena, como todos, con emociones, angustias y buscándole la vuelta, por suerte trabajando desde mi casa, pero bueno, en particular yo tenía planeado un viaje a España, allá, a instalarme allá con mi novio, íbamos a arrancar, a trabajar allá, a buscar para estudiar, universidades, ya estábamos en los pasos finales con todos los papeles listos y bueno, por suerte, la verdad, justo tocó antes, el 11 de marzo decidimos que no nos íbamos, nuestro vuelo era el 24, así que por suerte nos devolvieron los pasajes y todo, pero bueno, por un tiempo, sueños frustrados, pero bueno, igualmente contentos que haya tocado acá y que podamos estar viviéndolo sin la presión que hubiera significado estar allá, mucho más terrible. Bueno, muchas gracias, un beso grande. Yo quisiera decir, primero a María, tenés voz de persona joven, así que tenés un futuro larguísimo por delante, vas a ir a España y a muchísimos lugares más, y ojalá sea, como decía alguien que estaba leyendo estos días, no viajemos ya como turistas, sino como viajeros, apreciando cada lugar donde estamos, su gente, sus costumbres. Y María hacía referencia a los sueños, y a mí me interesa que hablemos un poquito, si es que tienen ganas, de los sueños que está teniendo cada uno de ustedes, pero de los sueños cuando se acuestan y se duermen, no los sueños como proyecto. Porque yo pienso, si la vida laboral se alteró, si la vida familiar se alteró, si lo social se alteró, si uno sale a la calle y ve que es algo totalmente distinto, ¿qué pasa con nuestros sueños? Y les cuento uno que me llamó la atención cuando me desperté medio sobresaltada. Yo estaba no sé dónde y de repente miraba mi reloj pulsera y le faltaba la tapita de arriba, es decir, no veía las agujas ni los números, pero el mecanismo del reloj seguía funcionando. Y eso me angustiaba mucho porque yo sabía que el tiempo estaba pasando, me lo indicaba el reloj, pero no sabía qué hora era, qué tiempo era el que estaba viviendo. Y bueno, no sé, me gustaría si ustedes tienen algún sueño, porque seguro que los sueños que tenemos ahora son distintos a los que teníamos hace unos meses. Yo creo que efectivamente los sueños cambiaron mucho, ¿no? Es más, lo que también cambió es el buen dormir. Hay unos cuantos estudios que dicen que muchísima gente duerme peor y le cuesta, ¿no? En lo personal confieso que salvo alguna que otra pesadilla que tiene que ver, Marta, me parece que algún punto de coincidencia tenemos, con alguna idea de encierro, ¿no? Con alguna idea de estar constreñido como lo estamos en los movimientos, pero no tuve ese problema. Charlie, ¿cómo te va vos con los sueños? O con la cuarentena. Me va bárbaro con los sueños porque los convierto en... Mis sueños son las pesadillas de los demás, así que... Yo tengo un problema, no sé si un problema o una suerte, depende de lo que sueñe cada uno, pero yo no recuerdo lo que sueño. Así que no voy a poder compartir los sueños porque no los recuerdo. Pero sí puedo contar cómo estoy atravesando la pandemia desde el aspecto personal, obviamente, ¿no? El impacto colectivo de la pandemia lo abordaremos en la segunda parte, pero la verdad es que yo me siento un privilegiado en esta pandemia, porque yo estoy en una organización que estaba preparada y de hecho
trabajamos de manera remota, somos 75 personas distribuidas en toda América Latina, así que ya veníamos trabajando con este tipo de plataformas como la que nos permite hacer este programa. Y además tengo una red de vínculos que también tiene capacidad de operar en este contexto. Por lo tanto, yo trabajé mucho más, o estoy trabajando mucho más que antes. Primero porque además optimizamos todo el tiempo adentro, ¿no? Uno lo que puede medir ahora es la cantidad de tiempo que invierte en trasladarse y en viajar, por ejemplo. Hoy ya ese tiempo, hoy lo volcás productivamente, no lo volcás en embotellamientos de auto, etc. Y nada, tres ejemplos, nada más para también contar un poquitito cómo se organiza el entorno cercano a uno, ¿no? Una es, esta red de vínculos permite, por ejemplo, canalizar donaciones de actores que tienen capacidad de donar y volcarlo a los sectores más vulnerables. Estoy integrando también una organización social en La Boca que se llama Casa San, que era un centro cultural y lo reconvertimos en un comedor y hoy se le da de meriendas de lunes a viernes a 500 personas y martes y viernes se le da de cenar a 500 personas a través de viandas. Y lo particular de esto es que se hizo un acuerdo con los bomberos voluntarios de La Boca y quienes organizan a la gente para que mantenga la distancia mientras espera la vianda son los bomberos voluntarios, que además van desinfectando la zona y demás para conservar también la higiene. Y la última experiencia es con el intendente de Tigre, se armó un espacio de articulación público-privada para canalizar las donaciones del sector privado en articulación con el municipio, y eso está funcionando bastante bien también. Así que la pandemia para mí fue más actividad, digamos. Vos sabés que en ese sentido hicimos una encuesta durante la semana, que les digo rápido cuáles fueron los resultados. Preguntamos. ¿Cómo esto para darte pie a vos a que presentes esto? No tengo la menor duda, estaba todo planeado. Preguntamos, a partir de la cuarentena y respecto a tu dedicación horaria anterior, ¿trabajás? Y dijo, más el 41,9%. Es decir, el 41,9% trabaja más. Trabaja menos un 30,2%. Y trabaja lo mismo, un 27,9. Pero a mí me da la impresión que también, como dijo bien Charlie, yo me siento igualmente privilegiado dentro de las restricciones que todos tenemos, es un público el nuestro que no necesariamente está reflejando lo que le sucede a muchísima gente que no puede trabajar. Y yo creo que esa parte, que la vamos a ver en la segunda mitad, es muy complicada, es decir, es una situación rara, porque yo comparto lo que decía Charlie, al no haber traslado, al no haber tiempos muertos, en el fondo si uno está más o menos bien o más o menos exigido, cualquiera de las dos cosas con el trabajo, termina trabajando bastante más. Sí, a mí me ocurre eso también, yo siento que estoy trabajando más, haciendo más cosas, pero también es cierto, desde este lugar privilegiado que tenemos muchos en esta prisión, vos mencionaste la palabra prisión, Alejandro, y realmente en algún sentido lo es, y yo creo que esto también es una invitación para la contemplación, para la experiencia estética. ¿Cuánto más estamos leyendo? ¿Cuánta más música estamos escuchando? Yo, por ejemplo, creo que le comenté a alguno de ustedes, estoy releyendo clásicos, entre ellos El Quijote, y encuentro cosas maravillosas. Miren, acá hay una frase que dice, las tristezas no se hicieron para las bestias, pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias. Qué maravilloso. Y es fantástico, lo dijo hace 400 años, más de 400 años, nuestro caballero de la triste figura. Además, esto que vos decís de prisión, yo lo asocio al mirar estas pantallas de Zoom con las que estamos trabajando, los que tenemos posibilidad de hacerlo, son como la imagen estética de este momento. Somos parte como de una colmena, esos cuadraditos donde aparecemos cada uno de nosotros, somos parte o de una colmena, o esos son celdas, o esos son balcones de un enorme edificio. Me parece que es una experiencia estética en algún sentido y psicológica muy fuerte.
Muy fuerte, yo comparto. Me voy a animar a algo que varios de ustedes me han dicho que haga, y de alguna manera tiene que ver con los sueños, porque fue la salida de un sueño que le escribí a mis hijos estas dos pequeñas estrofas. Transito del encierro al refugio, tan lejos y tan cerca de los que amo. Aprendo a abrazar sin tocarlos, a besarlos en sueños de mágico reencuentro, cuando la pesadilla inevitablemente concluya. Maravilloso. Muy bueno, muy bueno. Maravilloso, maravilloso, Alejandro. Y justamente tiene que ver con este tema de qué pasa con el no contacto físico. Hoy estaba leyendo la opinión de un psicoanalista o alguien que trabaja el tema neurociencias, que decía que, bueno, la ausencia de contacto físico es muy terrible, sobre todo en los niños, pero que en las videollamadas, en estos Zooms, qué sé yo, parece que se activan en el cerebro los mismos mecanismos que si hubiera un contacto físico real. Yo tengo mis dudas, ¿no? Pero es bueno pensar que puede ser así. Y por lo menos es lo que tenemos a mano. Seleccionamos otro audio pequeño de un oyente muy interesante. Adriana es una mujer que esperaba su primer nieto, con muchos deseos, por supuesto, primer nieto, como ella dice, primer sobrino en la familia, y de pronto, cuando estaba cerca ya su hija de dar a luz, le llegó la cuarentena. A ver, Gerardo, ¿qué nos dice Adriana? Hola, pasé por distintas instancias en este momento tan lindo que es la abuelidad. Llegaba el primer nieto, el primer sobrino en nuestra familia, y en el último tramo del embarazo también apareció la cuarentena. Esto sumó mi ansiedad, mi temor, mi preocupación por cómo iba a ser el parto y cómo iba a estar mi hija y su bebé. Después se fueron sumando otras situaciones que tenía que ver con no poder estar cerca, no poder ayudar, llegado el caso. Y lo ególatra de nosotros, los abuelos, de no poder estar cerca o levantarlos o tener ese contacto directo. Pero también a medida que iba pasando las semanas me di cuenta de lo que uno aprende también en estas situaciones límite, y que es, por ejemplo, no enojarse y aceptar la situación, que es mucho mejor para uno y para el entorno. Con lo cual, la verdad que pude aprender de la cuarentena, primero que mi hija y mi yerno con su bebé pudieron consolidarse como familia, o se están consolidando de alguna manera, ellos tres, sin la presencia de ninguno de los que generalmente intervienen en estas situaciones. Y en segundo lugar, empecé a darme cuenta que, bueno, es verdad que virtualmente a uno no le cae la ficha de que es abuelo, pero ese contacto diario se valora, y también se valora que uno puede estar a un costado y la vida sigue andando. Así que para mí fue un lindo aprendizaje dentro de todo lo que representó o representa esta cuarentena. Pensar que todos se arreglan, que todos pueden vivir sin uno y bien. Así que bueno, esa es mi experiencia. Interesante, ¿no? Porque además, realmente cuando uno está esperando eso durante tanto tiempo, que la reflexión sea que no era imprescindible la presencia, parece todo un acto de madurez. Sí. La verdad, fantástico, me siento muy identificada con lo que dijo Adriana, porque yo tengo varios nietos, pero la menor de ellas nació el 3 de febrero. Por supuesto, los primeros días pude tenerla en brazos, mirarla, y después, bueno, llegó la cuarentena y ahora la veo crecer por la pantalla, y además es impresionante cómo uno se da cuenta el paso del tiempo, este famoso reloj que a mí se me había saltado la tapita, viendo a los niños cómo crecen, es impresionante, cuando vuelva a verla,
creo que mi emoción va a ser enorme, sobre todo por la sensación esa del paso del tiempo sin haber podido abrazarla, ¿no? Sí, Mercedes, dale. Sí, hoy hablaba con una madre joven que tenía una gran preocupación por la formación afectiva de sus chicos, de la pérdida de contacto con los compañeros del colegio, del juego. Y bueno, estuve charlando con ella, que estaba leyendo desesperadamente en la web qué resultados había de estudios en distintos lugares del mundo y demás. Y hablando también con mis nietos, como Marta le pasó, uno tiene que mediar la pantalla, ¿no? Y demostrar el cariño a través del Zoom o del Skype o como el Meet, ¿no? Pero en realidad el punto es que los chicos están más acostumbrados a esto de la pantalla que nosotros, y pareciera, vamos a ver los resultados de las investigaciones en unos meses, pero pareciera que no lo sufren tanto como el adulto y con la persona mayor, esto de la no cercanía física. Sí, yo tengo mis dudas. Creo que hemos reflejado simplemente, hicimos pinceladas de algunas de las miles de situaciones que hay individuales, por supuesto, mucho más críticas con las angustias económicas, con las angustias de trabajo. Yo, si hay algo que resalto en lo personal, es la necesidad de ir día a día. Cada vez que me pongo a pensar demasiado en lo que viene, ahí la angustia, para quienes estamos acostumbrados a interesarnos por lo público y por el bien común y qué sé yo, es fuerte. Posiblemente de eso hablaremos en la segunda parte. Pero cuando uno va en el día a día, y como nos pasa evidentemente a los cuatro, tiene la suerte de tener que hacer y de tener algo que lo llena y que lo motiva, y bueno, no, además no tiene más remedio que hacerlo, creo que tiene una situación muy ventajosa. Pero respecto a los chicos, conozco situaciones desde hijos, míos, nietos, como ustedes saben, con Eve también tenemos unos cuantos, y la cuestión cambia mucho según el ámbito donde están y según las edades, ¿no? Los chicos chiquitos, por ejemplo, 3, 4, 5, 6 años, están mucho más complicados. Los chicos que ya están en edades más avanzadas tienen otras posibilidades de manejarse. Quiero recomendar muy especialmente a nuestra audiencia que busquen en la web Tonucci, Francisco Tonucci, creo que es, bueno, es Tonucci con doble C, italiano. Él es una persona de más de 80 años, ha escrito La ciudad de los niños, es un pedagogo, educador, es una persona maravillosa. Pude escuchar un reportaje que le hicieron hace unos días, y donde él hablaba de su experiencia en la guerra, que era muy pequeño y tuvo épocas de encierro, por supuesto, y recuerda todo lo que jugaba con su padre en una época donde no había juguetes, ¿no? Y entonces él recomendaba especialmente a los padres que trataran de que los chicos registraran la experiencia emocional, porque eso es lo que lo que les va a quedar, y que trabajaran temas tales como si podían escribir un diario, aunque solo fuera una sola frase, o que hicieran un dibujo y que lo guardaran para tener una cosa palpable dentro de un tiempo de lo que habían hecho en esta época de pandemia. Busquen Tonucci en la web. Es Francesco Tonucci. Francesco Tonucci. Hay un reportaje muy interesante reciente. Dice, si el virus cambió todo, la escuela no puede dejar de cambiar. Claro. Al joven del equipo, me parece importante su perspectiva en este aspecto. Porque vos, Charlie, tenés una chica adolescente. O sea que estás por fuera de este circuito que estamos hablando, pero tenés tu perspectiva también. Sí. No. Ella tiene la suerte de ir a un colegio que rápidamente ajustó la logística, por así decirlo, para poder dar clases de manera remota. Así que desde hace más o menos un mes tienen la misma, digamos, cantidad de horas de clase que tendrían
de no haber cuarentena a través de plataformas virtuales. Así que, y con una demanda y exigencia bastante alta en cuanto a tareas, trabajos prácticos y demás. Así que, en el caso de ella y sus compañeras y compañeros, están básicamente tratando de mantener el mismo ritmo de estudio, pero me parece que es, de alguna manera, lo que se tendría que estar tratando de hacer, ¿no? Sean escuelas privadas, sean escuelas públicas, tratar justamente de mantener el estándar de las clases para que los chicos, su primera ocupación y su primera dedicación sea seguir estudiando y no perder el año. Bueno, nos vamos a tener que ir a la pausa porque estamos muy demorados. Sí, sí. Pero creo que lo que decía Charlie refleja muy claramente que hay chicos que están en esa situación y posiblemente la gran mayoría no lo está. Así es. Tal cual. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Te escuchamos, Alejandro. Bueno, hablábamos de emociones, de sensaciones, de angustias, de experiencias, pero en un tono mucho más, digamos, coloquial y amable. Vamos a escuchar la columna de nuestro corresponsal, de nuestro amigo Marcelo de Jesús desde Washington, y posiblemente nos cambie un poquito el humor. Lo escuchamos a Marcelo. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. En la columna de hoy les entrego radiografía de la pandemia en Estados Unidos. Las noticias del fin de semana nos han sorprendido porque en algunos lugares de Estados Unidos, con la flexibilidad de la cuarentena, la gente ha salido a colmar las playas. En algunos lugares hubo mayor distancia social que en otras, o el uso de barbijo, pero la apertura del cerrojo social ha mostrado algo así como la recuperación, entre comillas, del tiempo perdido. Cabe aclarar que la cuarentena en Estados Unidos no es la misma que en Argentina. Aún en Nueva York, la gente puede salir a correr o en bicicleta, y esto es lo más común en el país. Solo en lugares como Los Ángeles, por ejemplo, ha tenido una cuarentena parecida a la Argentina, aunque ya la están flexibilizando. Estados Unidos amaneció ayer con una tapa impactante del New York Times. El título fue Casi 100.000 muertos. Y el contenido de la tapa, 1.000 nombres. Todos los que pudieron caber, que son las víctimas del coronavirus. Eso fue todo. Sin fotos, sin noticias, solo los nombres de las víctimas. Sin duda es un título que va a tener un impacto electoral. Aun cuando el número de víctimas de la pandemia sea impactante, algunos señalan que son más que los caídos en la guerra de Vietnam, en realidad no es un récord. Estados Unidos registra otras pandemias en el siglo XX, como la de 1968-58 y la llamada gripe española del año 1918-19. Esta última
tuvo 500 millones de infectados en todo el mundo, 50 millones de fallecidos, y en Estados Unidos tuvo 675 mil fallecidos, con un poco más de 100 millones de habitantes. Es interesante agregar a esta radiografía que la cuarentena no ha afectado a Estados Unidos de igual forma. Por casualidad del destino, ha afectado más a los estados demócratas como Nueva York o Massachusetts que a estados republicanos como Florida o Texas. Parece ser que los lugares con mayor densidad de población son demócratas y son justamente los que han tenido la mayor cantidad de víctimas, mientras que los estados con menor densidad de población son republicanos. Esto ha generado presiones diferentes para liberalizar las actividades económicas y la vida social. Estados Unidos llega a esta pandemia mal preparado nuevamente. A la predicción más conocida de Bill Gates en el año 2015, debemos agregar a la del Centro Nacional de Inteligencia, que depende del gobierno. En diciembre del 2004, y prediciendo el mundo para el año 2020, sostuvo: el proceso de globalización, por más poderoso que sea, puede resultar sustantivamente retardado o detenido. Fuera de un gran conflicto global, que consideramos improbable, otro evento de gran escala que creemos que podría parar la globalización sería una pandemia. Con todo, la pandemia del siglo XXI puede agravarse. Al aproximarse el verano, llega para la zona sur la temporada de huracanes, con enorme cantidad de evacuados y enorme cantidad de refugiados. Todo ello va a constituir un desafío al distanciamiento social, un desafío al sistema médico y un desafío al sistema de emergencias. Florida, por ejemplo, tuvo 50.000 evacuados durante el último huracán que azotó al estado en el año 2019. Un dato climático para tener en cuenta en nuestra región al aproximarse el invierno. Los dejo hasta la próxima columna. Bueno, yo creo que hay mucho material y nos introduce un poco en el segundo tema, ¿no? En si hay o no hay un dilema entre salud y economía. Yo, si me perdonan, me permiten, voy a dar una muy rápida introducción desde lo personal. Mi sensación es que en la Argentina, en este momento, está empezando a jugarse otra vez el análisis de lo que hay que hacer en la pospandemia, lamentablemente desde la política partidaria y desde la grieta. Y eso me parece una cosa extremadamente lamentable, porque lo que es, no tengo duda a esta altura, la única cosa de la que no tengo duda, es de que no sabemos lo suficiente sobre el virus y sobre cómo evoluciona, y que hasta ahora la única forma que hemos tenido de poder evitar la catástrofe como la de Estados Unidos va camino al doble de los muertos de la guerra de Vietnam, que fueron 60.000, y ya tiene más de 100.000, ha sido justamente la cuarentena. Pero al mismo tiempo, la cuarentena nos puede llevar, indudablemente nos puede llevar, a una situación muy, muy delicada desde el punto de vista del hambre, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del trabajo. Entonces, no debería haber un conflicto entre salud y economía, sino que deberíamos estar viendo todos juntos y sin enfrentarnos cómo hacemos para salir de esto. Exactamente. Sabés que ante el falso dilema salud o economía, yo elijo la política. Y algunos podrán indignarse porque tenemos una visión de la política espantosa. Es trampa, es negociado, es corrupción, etcétera. Pero no, señores, empecemos a entender la política como lo que debe ser, que es algo muy simple. Es la capacidad de organizar a una sociedad, evitando conflictos y tratando de lograr el mayor bienestar. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Salud o justicia? ¿Salud o educación? ¿Salud o transparencia? ¿Salud o poder legislativo? No, es todo. Y esto es una responsabilidad enorme de la política bien entendida y de los liderazgos bien entendidos también. Sí, totalmente de acuerdo. Charlie, te escucho. Sí, siguiendo un poco la lógica de Marta, a mí me da la sensación que uno de los grandes problemas que tiene la complejidad de este proceso es la,
la falta de sofisticación de la clase dirigente, y acá la atravieso, ¿no? La mayoría de los dirigentes, hay excepciones claramente, pero me refiero a dirigentes de políticos, a dirigentes sindicales, a dirigentes sociales y a dirigentes empresariales. Hay una necesidad de tomar medidas universales en una sociedad simétrica, y eso me parece que es complicadísimo, porque las medidas universales tienen un alcance geográfico que abarcan en este caso toda la República, luego tenés alcance en cuanto a la población y luego tenés alcance en cuanto a la restricción. Está todo restringido, lo que se va abriendo es a través de permisos especiales, pero la lógica es restricción. Entonces, ¿cómo se genera ahí, ¿no? En esos permisos especiales que se van dando y en esas en adecuaciones de una política universal a la asimetría de la sociedad, las distintas soluciones en los distintos planos, como bien decía Marta? A mí me parece patético que la opción sea salud o economía, es una simple, eso refleja las, digamos, en las manos de la dirigencia que estamos, de una incapacidad para manejar la complejidad, digamos, hasta enervante. Entonces, porque tiene dos impactos, tiene un impacto en lo comunicacional, porque se podría, por supuesto, priorizar el tema sanitario y la salud, pero también se podrían estar construyendo, digamos, políticas públicas de a ver cómo se sale económicamente de esto. Digamos, el Estado debería estar generándolo, las cámaras empresariales lo deberían estar proponiendo. Hay un problema comunicacional ahí, porque se podrían comunicar las dos cosas perfectamente, y después hay un problema de política pública, de cómo se diseña la política pública, que eso es el otro gran problema. Ahí necesitamos dirigencia sofisticada, que claramente no la hay. Sí, yo entiendo y comparto con los dos, ahí, Mercedes, ahí te doy. Yo comparto con los dos, lo que me da la impresión es que hay verdaderamente una falta de asunción de la realidad de parte de la dirigencia, que es bastante más grave. Reaccionaron muy bien ante la brutalidad de la crisis, el temor inicial. Efectivamente, yo creo que pudo haber sido catastrófica y caótica la situación de la Argentina, y estuvo muy bien la cuarentena tal como se tomó. Y no es que tampoco la opción sea hay que salir de la cuarentena ahora y bueno, que se mueran los que se tienen que morir, eso me parece un disparate. Pero no podemos dejar de valorar, como dijo Marta, como dice Charlie, que si no tenemos política, es decir, no tenemos consensos, no tenemos una sociedad que esté dispuesta a salir adelante, lo que se viene es durísimo. El informe de la UCA de hoy es realmente revelador de una catástrofe social inminente. Casi el 19% de los consultados dice que su caída de ingresos fue mayor al 50%. El 39% se le redujeron los ingresos entre 0 y 50%. Solamente un 37% se mantuvo igual, y hay un 5%, que bueno, no queremos indagar mucho quiénes son, que aumentaron los ingresos. Pero frente a esa catástrofe, si no hay una actitud unida, si no hay política, si no hay políticas de Estado, si no hay acuerdos, ¿cómo enfrentar el día después, Mercedes? Sí, la pregunta que yo me hago permanentemente es el cómo. Y me mandaron un video de Harari donde él plantea que la humanidad ha tenido que afrontar hambrunas, guerras y epidemias. Y de todas estas desafíos y catástrofes inminentes, en las distintas épocas salieron o salimos como especie con dos herramientas. Una que vos la nombraste, Alejandro, que es la comunicación, y creo que Charlie también. Y la otra es la colaboración. Y ambas son complementarias. Y yo me encuentro, les contaba a algunos de ustedes en la previa, en el fin de semana trabajando con una incipiente articulación de residencias y hogares para personas mayores que sabemos por la experiencia mundial que han sido trampas mortales, y no tienen una, primero no hay una articulación y segundo no hay canales directos para resolver los problemas en el momento que están ocurriendo. Entonces, cuando uno piensa en cómo vamos a salir de esto, lo primero que tenemos que analizar es cómo vamos a fortalecer la comunicación, cómo vamos a fortalecer la articulación y cómo vamos a trabajar en el plano local. El punto son los municipios. Y dejo acá porque creo que cada uno de ustedes, y especialmente Marta, tiene mucho para decir, y vos también. Sí, en relación a los municipios, yo creo que es fundamental trabajar ahí, pero quiero traer un ejemplo bien cercano. Uruguay, nuestros
queridos hermanos uruguayos, que han hecho un manejo del tema de la cuarentena muy racional, muy comprometido. Y hoy hablaba justamente con un amigo uruguayo, profesional, es arquitecto, y le pedía yo que me contara cómo estaba viviendo todo esto, y me hablaba del grupo asesor científico honorario que el presidente de Uruguay ha designado. Son tres personas este grupo asesor científico honorario, pero a su vez han reclutado de alguna manera un equipo de expertos de distintas disciplinas que llegan alrededor de 50. A su vez esta gente trabaja con universidades, ¿no? Y por supuesto, ellos no deciden las políticas, la política la decide el presidente y su equipo. Pero esto les ha llevado a transitar con confianza esta cuarentena. Por supuesto, el deterioro económico es importante, pero no como nosotros lo estamos sufriendo y como lo vamos a sufrir. Y concretamente, en relación a las escuelas, la semana que viene empiezan a abrir las escuelas, el nivel inicial, algunas escuelas rurales ya están trabajando, después del 15 de junio en adelante otro grupo de escuelas y a partir de fines de junio todas las escuelas van a retomar sus actividades. Los docentes ya están trabajando en este tema y además recordemos para marcar la enorme diferencia que tenemos con Uruguay, que ellos desarrollaron el plan Ceibal, que implicaba la entrega de una computadora a cada niño y en los últimos años también entrega de una computadora a los adultos mayores, a los abuelos, ¿no?, de esos niños, para que pudieran tener una comunicación y conocimiento de las tecnologías. Es decir, los chicos van a volver a la escuela, pero van a volver utilizando las nuevas tecnologías más que antes. Acá, entre nosotros, se empezó algo con el plan Conectar Igualdad en el gobierno de Kirchner. Después se discontinuó con el de Macri. Se han encontrado computadoras en depósitos. Es decir, esto habla de una diferencia justamente en la manera de hacer política por parte de nuestros políticos. Sí, desde el revés te dirían también, y escuché esta comparación el otro día, que comparar Uruguay con la Argentina es bastante complicado, que habría que compararlo, por ejemplo, con la provincia de Santa Fe, que proporcionalmente tiene menos casos y se maneja bastante bien. Es decir, creo que las comparaciones son complicadas y hay mucho ensayo y error, pero hay modelos y hay ejemplos, y yo creo que sí pasa en gran medida por el consenso. No quiero dejar de transmitirles y que ustedes opinen. Tenemos un oyente que nos pregunta, ¿qué opinan sobre encerrar a quienes viven en la Villa Azul, en este barrio situado en Quilmes, wow, de Guillermo Arbolella? ¿Puedo contestar yo? Dale. Me parece terrible. Hace unas semanas estábamos hablando de que los presos salían de las cárceles y ahora estamos viendo que las personas que viven en las villas son encerradas, pero ¿por qué estamos haciendo las cosas tan mal? Además, escuchaba anoche en un programa de televisión que para custodiar la Villa Azul se requieren 300 empleados de seguridad por turno, con tres turnos diarios. Hay 1,000 personas que están, es un ejército que está custodiando, no creo que ayudando, está custodiando a varios miles de personas que viven allí con carencias de todo tipo, no tienen cloacas, no tienen agua, no, y estamos descubriendo ahora las villas, es una pregunta que tenemos que hacernos. Organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas vienen trabajando estos temas, pero el conjunto de la sociedad y su dirigencia política, ¿está descubriendo ahora las villas? Te puedo contestar desde el revés. Dale. Yo creo que lo pensé 7-8 veces hoy y pensaba qué haría yo si fuera el gobernador de la provincia de Buenos Aires y tuviera un pequeño asentamiento de unas 4.000 personas con 100 casos de coronavirus pegado
a una villa mucho, mucho más grande y con una posibilidad de contagio muchísimo mayor. Y la verdad que confieso que no pude darme una respuesta muy clara. Cuando el gobernador de la provincia dijo hoy que haría lo mismo con cualquier edificio o con cualquier club de campo, y por supuesto, si uno busca en los medios, ya salieron muy preocupados los de los clubes de campo a reaccionar por esto, que difícilmente estén demasiado preocupados por los vecinos de la Villa Azul. Yo digo, vuelvo a lo tuyo, Marta, ¿no? Necesitamos acuerdos, necesitamos consensos. Sí, señor. Sí, señor. Es muy complicada la situación. No sé, Charlie, Mercedes, si quieren decir algo sobre el tema. Charlie, comenta. No, bueno, yo sigo insistiendo. El tema de cómo adecuar medidas universales a situaciones particulares. Pero me había enganchado con el comentario sobre Harari y el tema de las hambrunas. Porque no es que se acabó la hambruna en el mundo. Sigue muriendo cada 8 segundos una persona de hambre en el mundo. Y yo me pregunto por qué se decidió combatir con tanta energía y paralizando el planeta al COVID-19, que mata mucha menos gente que el hambre, y sin embargo no hay políticas con semejante decisión para enfrentar el hambre que mata a una persona cada 8 segundos. Tremenda pregunta, ¿no? Tremenda pregunta. Daba para otra hora de programa, porque también podríamos recordar, creo que lo dijimos en el programa, que los muertos por tuberculosis todavía hoy en el mundo son bastantes más que los que murieron hasta ahora de coronavirus. Sí, Mercedes, sí, dale. Sí, como el programa se va volando y me parece que esta pregunta de Charlie amerita que sigamos reflexionando. De todas maneras, hay una cuestión fundamental que creo que lo hemos conversado en distintos programas, e Inés Sanguinetti también hizo referencia, algo que es transversal, pero es el rol, la función de los medios de comunicación masiva. Y a mí me parece que una de las cuestiones que nosotros tenemos que poner en nuestra mesa para analizar al derecho y al revés es la función de los medios. Porque siempre nos centramos en los políticos, lo cual está bien, en los decisores, etcétera, pero estamos perdiendo un actor fundamental que son los periodistas y que investigan y que podrían darnos una visión crítica de algunos elementos y hacer estas preguntas. Hay un sociólogo que otro día lo vamos a hablar de él porque me parece fundamental, que dice que estamos en una época de preguntas fuertes y respuestas débiles. Mercedes, vos sabés que hay una encuesta que dice exactamente lo que vos estás diciendo. Pregunta, ¿quién crees que promueve más la grieta y las divisiones políticas, económicas y sociales en la Argentina? Casi un 37% dice los políticos, pero casi un 36% dice el periodismo. Y sí, tal cual. Yo, para terminar, si me permiten, quiero citar nuevamente al Quijote, y ojalá podamos hacerlo, porque él dice, cambiar el mundo no es locura ni utopía, es justicia. Qué bueno. Ah, qué belleza. Podemos cerrar con eso. Sí, cerramos con eso y tenemos un tema, como siempre, muy muy lindo también, hecho desde casa, hecho en este caso una versión coral del coro Voz Latina, de un tema que también tiene un sonido y un sentido particular en estos tiempos, letra de Mario Benedetti, música de Alberto Favero, ¿Por qué cantamos? Así que nos vamos con ¿Por qué cantamos? Y nos vamos cantando y le damos espacio a Voces y Memorias con Hernando Obri hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Preguntará.